Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Muy buenos días. Reciban todos ustedes un cordial saludo en este día 12 de junio del año 2018. Sandra Liliana Yayahuiches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayate.cr, les da la bienvenida. A continuación, vamos a proseguir en el desarrollo con este proyecto veterinario bajo el trabajo de la base de datos relacional Vet Project, en la cual vamos a entrar a incursionar en el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video que le vamos a poner como título Vet Project número 131. Estamos empezando a tocar la parte que tiene que ver con listar a nivel del módulo de productos. Entonces, por este detalle, entonces vamos a llamarlo así. LT, está la entrega número 01. Entonces sería LT01. Así vamos a llamar nuestro video. Entonces va a quedar Vet Project 131, módulo producto LT01. Bien, ¿cuál es el objetivo que perseguimos hacer como ilustración en este video en la base de datos Vet Project? Generar la construcción del proceso de listar. Entonces, para esto vamos a utilizar una nueva otra forma de manejar el listado de los registros de esta tabla que tiene que ver con servicios producto y que está dentro de la parte del módulo de producto. Entonces, para algunos de pronto será un nuevo tema. Para otros es algo que ya hace mucho rato lo vieron, no en este proyecto, sino en otros proyectos, pero ya lo vieron. Sin embargo, haciendo algo especial, buscaremos la manera de que esto, pues que quede incluido acá, sea algo bueno para ustedes y por sí algo nuevo que les puede abrir, dimensionar un tanto más. La posible diversificación que usted le daría a lo que usted aquí aprende para poderlo aplicar en los proyectos de su vida diaria. Bueno, entonces sin más palabras, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, bueno, aquí vamos a cerrar, ¿sí? Vamos a cerrar acá. Bien, para eso vamos nosotros a usar las consultas que nosotros teníamos, ¿sí? Nosotros habíamos hecho las consultas que nos sirvieron no solamente para consultar, sino también nos sirvieron para actualizar. Entonces, esas mismas consultas, que las vamos a llamar acá en el panel de navegación, empezando por este término, CS producto, ahí la tenemos, CS producto. Estaba el 1, el 2 y el 3. El 1, el 2 y el 3. Bueno, entonces, para este caso, las consultas que tenemos acá, vamos a utilizar las mismas, pero como he dicho, tenemos que cambiarle el nombre. O sea, vamos a sacar una copia de esas consultas y le vamos a cambiar el nombre, poniéndole al término. Al principio, un IN, ¿sí? Un IN que significa informe. IN producto 1, IN producto 2, IN producto 3. ¿De acuerdo? Bueno, entonces empezamos así. La primera, que se llama CS producto 1, hacemos un clic derecho, sacamos una copia, un clic derecho, y vamos a pegar. Entonces, vamos a cambiar el nombre. Entonces, acá vamos a irnos al principio. Este término que dice copia de CS, ese CS lo retiramos y ponemos el I, la I y la N. IN. Quedando IN producto 1. Y le damos a aceptar. Cogemos el 2, clic derecho. Sacamos una copia, clic derecho,
Vamos a pegar la misma operación, vamos a repetir. Copia de, lo retiramos, el C y la S se retira y le ponemos I y N. I, N, producto 2. Y luego el 3, clic derecho. Copiar, clic derecho. Pegar. Entonces, vamos al principio. Borramos ese término que dice copia de espacio C, S y le ponemos la I mayúscula y la N. Y N producto 3. Bueno, entonces ya estos términos ya vienen a quedar así. Entonces queda I N producto 1, 2, 3. Ahí lo vemos. I N producto 1, I N producto 2, I N producto 3. Entonces, tanto el 1 como el segundo como el tercero van a ser parte de un informe. De un informe. Entonces, este informe como tal, lo que va a llevar de especial es que lo vamos a trabajar en forma de columna. O sea que, por ejemplo, nosotros tenemos aquí lo siguiente. La línea sabemos que es concentrada. La clase sabemos que es producto. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que en cierta manera sacar aquí? El IDE para distinguirlo. La descripción para saber de qué es. El valor y el dibujo del producto. O sea, cuatro cosas, no más. Pero esas cuatro cosas, como tal, pues no las vamos a extender en un solo informe a lo largo, ¿no es cierto? Porque gastamos mucho papel. Entonces, lo que podemos hacer aquí es sencillamente reducir. ¿A cuánto? A la mitad. Es decir, que lo que vamos a hacer es crear dos columnas. Y esto significa que en el papel van a salir los registros uno seguido tras de otro, pero cumpliendo con el proceso de las columnas. O sea, primero saca una, dos, tres, cuatro, así. Va sacando, va llenando la hoja y cuando termine, entonces seguirá la siguiente y así de esa manera va sacando. Entonces, en la primera columna va a salir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. PR0101, por ejemplo. A la derecha va a salir PR000102, la siguiente línea, PR00103, en la siguiente PR00104, y así sucesivamente. Esa va a ser la manera como se va a presentar. Le vamos a dar una totalización al registro para conocer exactamente cuántos productos hay por el lado de la línea del concentrado, cuántos hay por la línea de accesorios y cuántos hay por la línea de las prendas. Y punto. Y esos tres informes, para que puedan ser ejecutados, los vamos a llamar desde un formulario pequeño. Y ese formulario pequeño simplemente, cuando se active, pues presenta tres botones. Los tres botones, entonces simplemente cuando nosotros hacemos un clic a los botones, al de, por ejemplo, vamos a sacar el listado de los productos, lo que tiene que ver con la línea concentrado, es por concentrado o por accesorio o por prenda. Entonces, podríamos nosotros aquí fácilmente tomar en uso, bueno, podríamos hacer varias cosas, ¿no? Yo le voy a contar a ustedes qué podríamos hacer, bueno, o podríamos estimar poner botones de comando, y cada uno con su nombre respectivo, uno de concentrado, otro de accesorios y otro de prendas. Bueno, esa sería una manera. Otra manera sería con botones, pero botones con dibujo, ¿sí? Otra sería un cuadro lista. Y cuando accionamos cualquiera de los ítems del cuadro lista, entonces simplemente marca la pauta el proceso. Entonces, esas dos cosas, esas tres cosas son las que podríamos hacer. Ya nosotros pensamos es cuál de las tres nos queda más bonita, más efectiva, aunque las tres son efectivas, todas son buenas,
Simplemente son estilos, son gustos, ¿no? No más. Entonces ya de ustedes depende cómo las quiera manejar. Usted elige cuál de esos tres estilos quiere trabajar. El de los botones de comando, o los botones de comando, pero solamente dibujo, o como imagen, o simplemente como cuadro de lista. ¿Ve? Entonces, cuatro alternativas, cuatro caminos tiene usted para elegir acá, en este proceso. Bueno, entonces lo que sigue ahora es procesar la parte que corresponde a los informes. Entonces vamos a construir los informes rápidamente. Entonces, para los informes los vamos a llamar igual como están los nombres de las consultas. IN producto 1, IN producto 2, IN producto 3. Pero ahí ya anotamos que no son consultas, sino son los informes. ¿De acuerdo? Entonces, para eso tenemos que utilizar el informe en blanco. Entonces vamos aquí a crear. Y nos vamos acá donde dice informe en blanco. El informe en blanco. Bueno, entonces, al tomar el informe en blanco, lo primero que hacemos es llamarlo, guardar de este el nombre. Vamos a guardarlo. Entonces va a llamarse IN producto 1. IN producto 1. ¿De acuerdo? Y creamos inmediatamente otro también. Vamos a decirle acá crear otro informe blanco. Y este le vamos a llamar IN producto. IN producto 2. Y otro, crear. Informe en blanco y este se llamaría IN producto 3. IN producto 3. Bueno, entonces ya están los tres listos. Entonces, ahora lo que hacemos con los tres simplemente es activar primero que todos sus orígenes de registro. Entonces, vamos para el primero: clic derecho, vista diseño. Entonces, lo primero aquí es el origen del registro, lo primero que vamos a establecer. Entonces vamos para eso a la ficha de diseño y a la herramienta que se llama hoja de propiedades y nos vamos para la ficha de datos y utilizamos el origen del registro. Entonces ahí lo que vamos a hacer es abrir y vamos a buscar el IN producto 1, tabulador y ya está. Bueno, entonces una vez que ya esa parte está, lo que sigue después es en la parte del informe como tal, ¿no? En el formato. Entonces, este informe donde dice título, le vamos a poner módulo producto. Productos. Listo. Tecla tabulador, vamos a donde dice centrado automático, le decimos que sí. Barra de desplazamiento, alejamos ambas. Cuadro de control, sí. Botón de cerrar, sí. Botones de minimizar, le decimos ninguno. Bueno, ya ahí nada más hacemos. En donde dice la palabra otras, entonces ahí, donde dice emergente, vamos a presionar la tecla Alt con la tecla flecha abajo y le decimos sí. Y le damos tecla tabulador. Modal. Démoslo en no por ahora. Y en los datos lo damos tal como está ahí. No le hacemos ninguna modificación. Entonces, ahí simplemente lo que vamos a hacer es cerrar. Bueno, entonces esa parte ya está lista. Para IN producto 1. Vamos a grabar. Ahora eso mismo apliquémoslo para IN producto 2. Entonces, lo mismo, estamos en el informe, vamos aquí a la hoja de propiedades, nos remitimos a datos, en el origen del registro, entonces vamos a cambiar y ahí le escribimos IN producto 2. Tecla tabulador. En la parte de formato, donde dice título, porque estas son las cosas que vamos a hacer para el informe, escribimos en mayúscula módulo. Productos, tecla tabulador varias veces hasta llegar al centrado automático, le decimos sí. Y vamos a donde dice botones minimizar, maximizar, le decimos ninguno.
Luego vamos para la palabra otras y ahí al flecha abajo y le decimos sí y tecla tabulador. Y luego cerrar. Bueno, hasta ahí, ya esa parte está lista, guardamos. Nos vamos para IN Producto 3, clic derecho, vista diseño. La misma operación repetimos, vamos a datos, aquí abrimos, le decimos IN Producto 3, tecla tabulador. Vamos a formato, ahí escribimos módulo, productos, tecla tabulador varias veces hasta llegar a centrado automático y le decimos que sí. Luego vamos a pasar por botones minimizar, maximizar, le decimos ninguno. Listo, tecla tabulador. Luego pasamos a la ficha otras. Allá le decimos al, flecha abajo, le decimos sí, tecla tabulador y cerramos. Entonces, en este momento ya, pues la configuración de los tres lo está, ¿no? Informe, INE Producto 1, INE Producto 2, INE Producto 3, ya lo está. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar solamente con IN Producto 1. Entonces, el otro, IN Producto 3, lo cerramos. IN Producto 2, lo cerramos. Quedándonos solamente con IN Producto 1. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos nosotros que hacer acá? Bueno, entonces, nosotros acá lo que vamos a hacer es simplemente configurar. Configurar acá, ¿sí? Vamos a configurar. Y acá donde dice columnas, ahí vemos la palabra columnas, aparece esto. Entonces se abre esa herramienta. Entonces aquí dice, número de columnas dice 2, dice 1, perdón. Entonces yo le voy a estipular que son 2. Voy a poner el número 2. Le doy la tecla tabulador. Dice, el espacio entre las filas. 0 centímetros. El espacio entre las columnas dice que es 0.635, pero la vamos a dejar en 0.3. 0.03. Tecla tabulador. Bueno, no le vamos a hacer nada más. Aquí él nos dice cómo es que va a trabajar. De izquierda hacia la derecha, bajando de izquierda hacia derecha. Porque yo podría decirle lo contrario, de primero hacia abajo y luego hacia arriba y así. Como lo indica aquí la flechita que está en este punto acá, ¿sí ves? Este de acá. Entonces puede ser así, como simplemente puede ser así, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más tenemos acá? La página entonces es vertical, tamaño carta, ¿sí? Y las opciones de impresión. Entonces, acá están los márgenes estipulados, ¿no? Entonces, ahí ya como tal, lo dejamos así en aceptar. ¿Ok? Bueno, entonces, una vez que ya la columna está, ¿correcto? Entonces, nosotros vamos a situar prácticamente acá donde dice los márgenes, le vamos a decir que sea estrecho, ¿no? Esto cambia un poquito porque al haberle dicho estrecho aquí en las columnas, ¿sí? En las opciones de impresión, bueno, ahí seguimos con las mismas, ¿no? Ok. Entonces, el tamaño, seguimos con el de la carta. Ok. Entonces, vamos a diseño. Y lo primero que nosotros vamos a hacer acá es lo siguiente. Aclaro que al trabajar este informe, el encabezado de informe ese se presenta una sola vez. El encabezado de página, bueno, varias veces, dependiendo de la cantidad de páginas. El detalle, el pie de página o el pie de informe, ¿de acuerdo? Si yo voy a intentar hacer un título grande, no va a salir todo. Así que tenemos que adecuarlo al tamaño de la columna. Oigan bien, al tamaño de la columna. Entonces, si nosotros sabemos que el tamaño carta está originalmente en 20, ¿no es cierto? Entonces, de 20 sacamos la mitad, que en este caso son 10. Entonces, ¿qué significa eso? Que nuestro formulario tiene que estar en 10.
¿Sí? Como ancho tiene que estar en 10. Y ahí trabajamos a 10. Podemos trabajar a menos, a 9, podríamos trabajar a menos, a 9, como si fuera una tarjeta de presentación. ¿Sí? Y en ese pedacito es en el que vamos nosotros a montar la información. Entonces, empezamos por lo más sencillo. Bueno, lo más sencillo primero es establecer el informe, el encabezado de informe. Como aquí no lo tiene, entonces acá le ponemos nosotros un título, ¿sí? Al ponerle el título, obsérvese cómo él inmediatamente de un amplió. Pero la cuestión es que nosotros ya sabemos que al ampliarlo, eso no nos va a dar así porque no es congruente. Entonces, quitamos este diseño, ¿no es cierto? Y los términos acá, este término de acá, entonces le decimos acá doble clic para re reducir notablemente este título. Entonces, este título lo vamos a poner en el costado izquierdo. Ahí. Entonces, ahí dice módulo productos. Bueno, módulo productos. Ok. Entonces, el módulo productos como tal, si nosotros quisiéramos ponerle un texto, ¿no es cierto? Podríamos decir módulo de productos línea concentrados, pero entonces sabemos que acá tenemos que bajar un poquito acá. Entonces, este término que está acá, este término que está acá, le vamos a reducir el tamaño de la letra porque está en este momento en 18, entonces lo vamos a poner a menos. Vamos a ponérselo a 12, ¿sí? A 12. Entonces, ahí dice módulo productos. Ahora, recordemos que para nosotros abrir una nueva línea en un objeto que es etiqueta, le decimos la tecla Shift y Enter. Shift y Enter, ¿de acuerdo? Para poder escribir ahí línea y otra vez Shift y Enter y ahí le ponemos concentrados para saber que pues está eso. Y aparte de eso, si queremos, pues lo podemos entrar y ahí sí ya le ponemos los colores respectivamente. Entonces, al ponerle los colores acá, le vamos a poner el color negro. Este que es aquí, le ponemos al fondo de este encabezado de informe, le ponemos el color blanco. Perfecto. Esto, como se abrió, lo volvemos a cerrar y lo dejamos exactamente 9. ¿Sí? Entonces, el titular del encabezado del informe se va a presentar una sola vez y en la parte izquierda del formulario. Es decir, esto no se va a extender a la derecha cumpliendo todo el tramo del informe de izquierda a la derecha, ¿sí? El informe de izquierda a derecha va a tener sus 21, pero como vamos a presentarlo por columnas y van a ser dos, entonces va a haber primero una parte y luego la otra parte. Bueno, el encabezado de página, este lo vamos a cerrar porque no pretendemos hacer nada en el encabezado de página. El encabezado de página solamente se suele utilizar cuando uno pretende agrupar cosas, pero aquí no vamos a agrupar porque ya la consulta ya tiene la información, ya la consulta se encuentra parametrizada, está parametrizada por la línea que es concentrados y está parametrizada por el producto que es, en este caso, por la clase que en este caso es producto, ¿no? Clase, producto, línea, concentrado. Lo demás, todo ok. Y está activado, ¿no? Porque solamente se van a presentar los activados. Bueno. Entonces, una vez que ya tenemos eso, entonces aquí dentro del detalle diseñamos lo que vamos a dejar visible en este reporte. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, para empezar, lo primero que vamos a hacer para que nos quede bien bonito es establecerle a través del diseño un pequeño rectángulo, un rectángulo que nos delimite una parte y otra parte. Entonces, ese rectángulo lo pintamos desde acá. Más o menos, yo pienso que por aquí, a este tamaño está bien. El rectángulo va. Ese rectángulo se va a repetir en la columna 1 y se va a repetir en la columna 2. Y debajo otra vez volverá y se repite. ¿Sí? Así que acá yo voy a cerrar. Ahí. Perfecto. Esto acá también lo voy a cerrar. Perfecto. Bueno, entonces, dentro de ese rectángulo, pretendo montar los elementos que voy a imprimir. Entonces,
Para eso, tengo que hacer uso de la herramienta que se encuentra en la ficha de diseño, de las herramientas del diseño del informe que se llama agregar campos existentes. Cuando abrimos campos existentes, estarán visibles los elementos que hacen parte de la consulta IN Producto 1. Veamos acá, ahí está. ¿Cuáles son los elementos que vamos a disparar para montar allá? Entonces, lo primero es el producto, ¿no es cierto? El producto. Entonces, el producto montamos acá, ahí está. Entonces, lo que hacemos es simplemente cuadrarlo de tal manera que acá lo vamos a poner así de esta manera. Esto por acá lo vamos a aquí, ah, espera, control Z. Ahí tomamos este, como este. Ahí. Vamos a decirle organizar, alinear a la izquierda, tamaño y espacio. Le decimos ajustar al más ancho. Ahora lo que vamos a hacer es coger acá y abrirlo un poco más para que nos quede equitativo. Acá en este espacio, entonces le ponemos acá imagen, producto, listo. Está aquí. Sin centrar, lo vamos a centrar y le vamos a poner color negro y resaltarlo. Y este que es el producto, entonces lo vamos a bajar un poquito. Aquí, puede ser por ahí. A este le vamos a poner algo especial. En diseño, en la hoja de propiedades, en el formato donde dice modo de tamaño de la imagen, dice zoom, hay que hacerlo extendido, extender. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ya está ahí. Bueno, lo siguiente es poner en los dos campos siguientes, que en este caso serían lo que corresponde al detalle del producto y el valor del producto. El detalle y el valor del producto. Entonces, como vemos acá, tanto la imagen como esto lo podríamos echar un poco más a la izquierda para que nos quede mejor por ahí. Está bien. Perfecto, ahí está. Y entonces vamos a meter el valor. Entonces, el valor. Entonces, aquí el valor lo vamos a poner así, de esta manera. Ok. Seleccionamos acá con la tecla control y echamos aquí hacia la izquierda. Entonces acá nos vamos para organizar, nos vamos para alinear, le decimos a la izquierda, nos vamos para tamaño de espacio, le decimos ajustar al más ancho. Bueno, entonces ya como tenemos esto, tanto este como este, por ser un valor, lo vamos a poner con un formato en una alineación de tipo derecha, ¿no? Derecha. Ok, este de acá, entonces negrito y resaltado. Bueno, ok. Este lo dejamos en negro, pero sin resaltar. Bueno. ¿Qué más tenemos acá? Entonces vamos a bajar acá. Ahí está bien. Y viene el IDE, el IDE. ¿Sí? Entonces lo mismo, cogemos acá. Ahí, tanto este como este. Lo vamos a alinear a la izquierda. Luego tamaño y espacio, ajustar al más ancho. Como es un número, pues también va a ir a la derecha, ¿sí? Y entonces, este también va a ir con color negro y resaltado. Y este solamente con color negro. Entonces, ahí tenemos el IDE y tenemos el valor. Bueno. Y por último estaría el detalle. Entonces, acá donde dice clase, ahí, este. Ahí está. Entonces, como tal, este lo que hacemos es ponerlo más o menos por acá. Y este lo ponemos por aquí. Entonces, habitualmente el detalle es un poquito grande, ¿no es cierto? Entonces, simplemente lo que hacemos es lo siguiente. Seleccionamos los dos elementos y vamos a dejarle la letra pequeña. La letra pequeña es una letra de 8 puntos. Resaltamos. Pero este lo ponemos en negrita. Este le ponemos descripción, producto.
Ok, ahora este como este, lo vamos a decir acá, organizar tamaño y espacio, ajustar al más ancho para que queden parejos y luego lo que hacemos es alargarlo hasta terminar acá. Bueno, ahí está ya. Entonces, este se va a centrar, correcto. Este sí lo dejamos como tal. Entonces, este como es tan demasiado grande, entonces vamos a cerrarlo un poquito más por ahí, ¿está bien? Y este lo que hacemos es ampliarlo un poquito más porque de pronto la leyenda puede tener presente que de pronto va a necesitar una línea más, ¿no? Ahí. Perfecto. Entonces, ya esa parte está lista. Bueno, una vez que ya está listo ahí eso, ¿no? Vémoslo así como está. Entonces, viene acá el pie del informe. Entonces, en el pie del informe establezcamos, pues, cuántos registros son los que exactamente se van a presentar. Entonces, para eso, en el diseño, vamos a utilizar una B y la vamos a situar acá. ¿Correcto? Entonces, acá, el AB, nosotros acá lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, esto, seleccionémoslo, digámosle acá organizar, alinear a la derecha primero y luego alinear a la izquierda y luego tamaño y espacio y ajustar al más ancho. Buah. Entonces, subimos esto un poquito acá, lo mandamos hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, en una clase de informe como este, que es de columnas, no sirve tomar el texto y ampliarlo como tal al tamaño página, carta, ¿sí? Porque simplemente está en columnas, entonces lo dejamos como lo estamos dejando, como lo estamos situando acá. Bueno, entonces acá iríamos así. Entonces, total, registros en esta línea. ¿Listo? Total registros en esta línea. Entonces, aquí vamos a alargarlo un poquito más. Entonces, acá le vamos a alinear a la derecha. Perfecto. Esto acá lo vamos a poner en negrita y color negro y resaltado. Y esto solamente en color negro. Bueno, entonces, en este espacio que está acá. En este espacio que está acá, lo que hacemos es entrar en la pestaña diseño, tomamos la herramienta hoja de propiedades, tomamos la ficha datos, tomamos el origen del control y vamos a activar un clic en los tres punticos y vamos a escribir la siguiente expresión o código, que sería en este caso igual así. Cuenta, ahí dice cuenta, entonces doble clic. Entonces, asterisco y cerramos paréntesis. Porque cuenta, abrió paréntesis, entonces asterisco y cierra paréntesis. Y listo. Entonces ahí está contabilizando todos los registros que salen en ese reporte. Todos. ¿De acuerdo? Bueno. Esto es lo que va a pasar al final de todo el reporte, ¿no? Total registros en esta línea, ¿sí? De todo este reporte. Podría ser así. Total registros en esta línea, ¿sí? En esta línea. Producto. Ok. Entonces, yo creo que mejor nos queda como ponerlo alineado a la izquierda, mejor. Eso, ahí está. Total registros en la línea de este producto. Total. Si quisiéramos hacer algo adicional o más cosas, pues ahí se lo colocamos. Si quisiéramos ponerle la fecha, la hora, todo eso lo podemos hacer, lo podemos meter en el pie del informe. Igual ahí nos queda perfecto. Bueno. Una vez que ya tenemos este informe así, entonces ya vamos a mirar cómo nos quedó. Entonces vamos a decirle acá, clic derecho, guardar. Y luego clic derecho y vamos a decirle vista preliminar. Entonces, observe cómo
Observe cómo los productos acaban saliendo como si fueran pequeños carnés, ¿sí? Entonces, acá podemos apreciar que de pronto acá está muy demasiado, el espacio que está acá está muy demasiado abierto, ¿no es cierto? Muy abierto. Entonces, podríamos cerrarlo un poco más para mirar qué, cómo nos puede quedar. Entonces, vamos otra vez a la vista del diseño. Entonces, mirando aquí el detalle, cerremos acá esto un poquito, acá, ¿no es cierto? Y acá en donde dice configurar página en columnas, ¿sí? En columnas, dice que dice acá número de columnas 2, tamaño de la columna está en 12, el alto está en 10, ¿sí? Si acá yo le dijera igual que en el detalle, veamos qué puede pasar. Si es que aquí se redujo, aceptar. Bueno, entonces vamos a decir clic derecho, guardar y luego clic derecho y luego la vista preliminar. Obsérvese que la vista preliminar ya en este momento no nos bota un error. Si no nos bota un error es porque quedó perfecto el diseño. Y si el diseño quedó perfecto, sencillamente así como ustedes lo están apreciando ahí, así va a salir. Terminado el reporte, él va a decir exactamente cuántos productos se lanzaron. 15 productos se lanzaron. Entonces, esta es la manera como se trabaja las columnas en el reporte. Bueno. Entonces ya esta parte está lista. Los dos próximos informes van a ser obviamente mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya tenemos el primero hecho. Entonces ya solamente será cuestión de adecuar algunas pequeñas cositas y salió. Fue mucho más rápido. O sea, siempre tengan en cuenta una cosa. Lo más difícil es empezar el primero. Cuando ya el primero está hecho y si sabemos que este primero da la pauta de los otros dos, pues ya eso nos aligeró. Fue muy rápido, ¿ves? Así de sencillo. Entonces, clic derecho, vista diseño, porque vamos a quitarle acá este color gris para que no quede eso. Eso se llama alternar el color en la fila. Entonces, ese alternar en la color de la fila está en el detalle. Acá en formato dice alternar color de la fila, ¿no? Entonces, ahí dése cuenta que aparece un gris. Entonces, para que ese gris no salga, le decimos acá sin color. De esta manera, sí. Entonces, ya. Como van a ver ahorita a continuación en la vista preliminar, ahí aparece perfecto. Esa es la forma como va a aparecer aquí nuestro producto. Entonces observe que aparece el IDE, el valor, la descripción, ¿ve? ¿Ok? Bueno, entonces eso ha sido todo. Bueno, mis amigos, espero poderlos estar atendiendo en el próximo video. Voy a cerrar acá. El próximo video. Entonces, espérenlo y me queda solamente una última cosita para decirles a ustedes. Primero, muchas gracias por estar usted en sintonía con este canal de YouTube, con esta escuela virtual con el nombre Infoyaya Tech. Muchas gracias por suscribirse. De verdad que yo aprecio mucho su decisión de haber elegido este lugar para aprender. Dos, lo invito cordialmente, pues, a que en el ejercicio en que usted esté armando su equipo de trabajo, me gustaría mucho poderle colaborar. Yo estoy aquí disponible para prestar mi servicio y poderle asistir, asesorar y orientar en todo lo que usted necesite para poder hacer una excelente aplicación en Access para el control y para la administración de su negocio de veterinarias. Estamos en ese proceso, estamos creciendo, estamos dándole lugar a estar aquí ilustrando la experiencia que hemos adquirido durante todos estos años, simplemente para que con todo ese resultado que hemos obtenido durante todos estos años, venimos acá, nos presentamos y le mostramos a ustedes de qué estamos hechos, le mostramos nuestra experiencia, le mostramos nuestra competitividad, le mostramos nuestras habilidades y nuestras destrezas para que usted finalmente pueda tomar una perfecta decisión, elegirnos para ser parte de su equipo de trabajo. Muchas gracias. Entonces, así, Dios mediante, cualquier cosa, si usted está interesado en que yo pueda hacer parte de su equipo de trabajo, no lo dudo un instante.
Póngase en contacto conmigo a través del correo electrónico suquilla65@gmail.com o a través de nuestra web social www.infoyayate.cf. Yo estaré aquí disponible y atenta a lo que usted necesite. Los precios que yo estoy en este momento manejando, créame que no tienen tanta competencia, porque no es tampoco presentarlo a una forma costosa de tal manera que usted no lo pueda tener. Por el contrario, a pesar de que nosotros estamos mostrando nuestra experiencia, a pesar de que estamos mostrando nuestra forma y nuestro arte de trabajo, no tenemos precios altos como para que pronto la persona diga, no, eso está muy difícil de poderlo tener. Aquí tenemos la posibilidad de que podamos negociar, podemos negociar el precio. Por la parte que tiene que ver con los entregables, nosotros tenemos diferentes sitios para entregar el resultado de lo que estamos haciendo. Tenemos en la internet, en la nube, un sitio de almacenamiento gratuito que se llama Mega. No es muy difícil allá para poder cargar las cosas en Mega y descargar. Al contrario, es lo más sencillo del mundo. Para lo que son los efectos de comunicación, tenemos como medio de comunicación a Skype y tenemos también a TeamViewer. En Skype, pues yo le facilito por el correo mi usuario para que usted me pueda rápidamente ubicar. Y por el TeamViewer le puedo facilitar mis datos para que se conecte con mi computadora o usted me suministra los suyos para yo conectarme con su computadora. Eso no hay ningún problema. Por la parte que tiene que ver con respecto a medios de comunicación por vía telefónica y todo eso, bueno, yo la verdad no soy en este momento muy amiga de la comunicación por teléfono, porque muchas veces de pronto no se escucha bien, de pronto se toma mal las instrucciones, las directrices. Entonces, para mí es más importante que la directriz que usted me vaya a suministrar sea mejor que usted por correo electrónico la escriba. Me escribe todas las directrices de lo que usted quiere en su proyecto que yo le haga por escrito y listo, no hay ningún problema, inmediatamente yo le estaré diciendo a usted cómo empezamos, cuánto tiempo nos demoramos, cómo se van las formas de pago, cómo empezamos todo este proceso. Entonces, no siendo nada más, amigos, cierro este video y asimismo les dejo la invitación muy cordialmente para que estén atentos al próximo video que tiene que ver con la entrega número 2 del proceso de listamiento de productos en la línea siguiente, que sería en este caso accesorios y prendas. Muchas gracias y que tengan un hermoso día.